Ahora, ahora. A ver, ¿estoy en internet, Javier? Estás usted en internet. Preséntese. Preséntese. Bueno, pues mi nombre es Javier de CT14. Me gusta muchísimo lo que es el tema de jugar al Fórmula 1. La verdad, me lo paso muy bien. Digo, voy a ver si pillo esta chica un poco más rápido y tal. Y eso. Y hoy estoy con Fons de Fórmula Fons. Y por eso este vídeo está en su canal. ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estás? Este vídeo va para el canal de Fons. Así que, Fons. ¿Qué eres tú? En esta intro eres tú. Exacto, es que estaba intentando hacerlo a la inversa, pero no ha salido muy bien. Bueno, no te ha salido. Era fácil, ¿eh? Me estaba haciendo un lío en la cabeza y digo, esto no está saliendo bien, pero bueno. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bólidos y lo que surja 6. No, si me he equivocado, pues lo corrijo, no pasa nada. Sí, luego se puede corregir. Vamos a comentar hoy. Bueno, siempre comentamos lo que pasa en la carrera y algún tema que no tiene absolutamente nada que ver. Véase aprender ¿puede inglés. Pasar? Sí, pasa. ¿Puedo empezar yo por los temas que no tienen nada que ver con la carrera ni con la Fórmula 1? Adelante. He estado en tu canal de Discord, porque yo sigo suscrito a tu canal, y es un absoluto desastre, Javier. ¡Retrojuan! Muchas gracias, Retrojuan. Juan Alfonso, por favor, acaba de suscribirse, no a su canal, sino a mí. Vale, pues Retrojuan, aunque se suscribe a tu canal y es una buena decisión en la vida, por supuesto. Exacto. No tiene un bot en tu Discord que le avise de los directos, tío. Eres un desastre. Ya, soy un desastre. No, me lo dijeron, me lo dicen ellos. Pon un bot. Es que lo he visto hoy en Discord y digo, pero Javier, por amor de Dios. Es que, vamos a ver, hay gente desastrosa en el tema directo, sí. Y después estoy yo. O sea, yo estoy ahí detrás. Yo soy el hash. Yo soy el hash de esto. ¿Vale? Sí. A mí me relaja mucho tenerte a ti así, porque yo soy malo, pero claro, tú eres peor, entonces. Yo no puedo ser peor. O sea, ¿qué pasa? Vale. A ver. Me tomo Twitch como si fuera un cachondeo, tío. Bueno. Voy a poner en avisos. Mira, fíjate si soy buena persona que te voy a poner en avisos. Wow. Wow. Te llevo en el heart. En el onda. Grande, Fernando. Te llevo en el onda. Vale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu gente? Pues muy bien. ¿Y cómo está usted, caballero? ¿Cómo anda la suya? Pues bien. Muy bien, muy bien. Con ganas de... ¿Cómo? ¿Otro? Guillem Amoros, muchas gracias, tío. Suscrito con Prime y este creo que es la primera vez, efectivamente. Tiene acceso al canal de Discord y a todas las ventajas que tiene Fons en su canal. ¿Te imaginas? Sería maravilloso, ¿eh? Eso sería maravilloso. Compartimos ventajas, como... ¿Podemos hacer eso, eh? Podríamos compartir ventajas. Hostia, pues podríamos hacer... Pero también habría que compartir dinero. Eso ya estaría... Eso ya... Conflictos, conflictos. Yo los pero me está pasando. Tutor, muchas gracias. Los 50 céntimos, los 50 céntimos que yo gano en mi canal, me gusta que sean para mí, ¿eh? Claro, suele pasar. A mí enteros. Tutor, muchas gracias, tío. 6 meses. Primer sub del canal. Vale, bueno, vamos a ir empezando. Hay temitas hoy, ¿eh? ¿Hay temitas o no hay temitas? Hay temitas. Hay ¿Te parece si le preguntamos al público qué quieren? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Carticus 14, muchísimas gracias. Juan Alfonso, esto se nos va de las manos, yo ya te lo digo. Muchísimas gracias, Carticus. Yo os recuerdo que este no es el canal donde lleváis las ventajas mías, estas son solo de Javi. Ah, se están equivocando, creo, ¿eh? Puede ser. Se están equivocando, pero bueno. Vale, a ver, ¿te parece si les preguntamos qué temas quieren que empecemos? De todos los que tenemos en nuestra. Mira, podemos hablar. Os digo el menú del día y vosotros me decís, ¿ok? Mira, tenemos Botas. Tenemos Ricciardo. Vale. Tenemos Ferrari. Tenemos McLaren. Vale. Tenemos Grosjean. Vale. Carlos ahí. Lando Norris. Bueno, McLaren. Vale. Así que. Ferrari has dicho, ¿verdad? Sí, Ferrari. Hulkenberg. Hulkenberg. Ojo, no estaba en nuestro guión. Hulkenberg también. Vale. Venga, ¿qué preferís? De Rafa Nadal. Cajo la puta. Rafa Nadal. Es que, ojo, Hulkenberg se me ha olvidado por completo, ¿eh? Hablar de Botas no es innecesario, da bastante pena. A Racing Point también se me olvidó llamarle hasta el sábado. Tío, me parece muy feo, tío, el pobrecito. Me parece horrible, tío. O sea, en serio, fuera bromas, me parece que... Ya empezamos con Hulkenberg si quieres. Pero me parece un error por parte de Racing Point no planificar esto un poco mejor. Ya, total, o sea, quiero decir, si realmente estaba ya Lance Stroll un poco regular el viernes, ¿qué necesidad hay de esperar y forzar hasta el último momento para ver si está o no está? Llamas ya directamente a otro piloto y ya está. No sé, ¿eh? No tiene... Me parece un poco... Aunque sea, le llamas para participar en las reuniones, ¿sabes? Desde el viernes dices, oye, vente aquí, que está Lance Stroll un poquito regular y a lo mejor te toca subirte. Y en el caso, aunque no lo hubiera tocado, pues por lo menos estaba en el dinámica de equipo, pero no, llega el sábado que se estaba tomando un cafelito y... oye, vente a correr. ¿Te acuerdas que te tenías que ir a comentar? Pues cambia el micrófono por el casco y vente. O sea, fue muy, muy loco, ¿eh? No, ya, yo no lo entiendo porque además es un piloto que ya han tenido corriendo para ellos hace poco, o sea,
no les puedes pillar a contrapié de esa forma, tío. Y... de todas maneras, y yo también lo comentaba y lo decía luego de la Rosa en Movistar, es que se ha perdido la figura del tercer piloto. O sea, ya no existe un tercer piloto que vaya a los circuitos con el equipo y esté para cualquier momento subirse. Totalmente. O sea, ya no. Ahora no hay piloto reserva que esté ahí esperando. Que es verdad que tiene que estar el 99% del tiempo aburrido allí sentado sin hacer nada, pero claro, cuando se necesita, no está. Claro, de hecho, Van Dorn, por ejemplo, es tercer piloto en Racing Point, en McLaren, en Mercedes. Van Dorn, ¿qué? O sea, claro, no, Van Dorn, no, fuera broma. Se decía que si no llegaba Hulkenberg, llegaba. O sea, que estaba Van Dorn preparado. De hecho, luego puso Van Dorn. Bueno, pues nada, me voy a echar un Call of Duty. Literalmente, o sea, pasó una foto de Van Dorn jugando al Call of Duty. Estamos de acuerdo. El tercer piloto, la función es esa. No hacer nada el 99% del tiempo, pero claro, en algún momento lo vas a necesitar. Claro, pero un tercer piloto para tres equipos distintos, yo no lo entiendo. Eso me parece bastante, bastante lamentable. Te digo. Comparten motor Mercedes, pero el coche y las dinámicas de equipo, yo qué sé, ¿sabes? Sí, pero es verdad. Bueno, aún así lo hizo muy bien, ¿eh? Hulkenberg. Tío, imagínate sin haber practicado nada en un circuito que hace tantos años que no se corre. Ah, mira, tenemos una encuesta. Has hecho una encuesta, no la has hecho tú, ¿verdad? No, bueno, es la que hemos preguntado. De hecho, mira, Hulkenberg. ¿Es con qué empezamos? Han votado Hulkenberg el primero, 46%, segundo Carlos Sainz, tercero Ferrari. Ese es el orden, Juan Alfonso. Y después ya. ¿Albon? ¡Wow! Albon. Bueno, Albon. Albon es monotema, ¿eh? Siempre hay que hablar de Albon, tío. Nunca pasa de moda. Y además siempre para decir lo mismo, a mí ya me da pereza. Exacto. Tío. Es que no hay. Es que no varía. Ojalá, ¿eh? Ojalá, tío. Bueno. Y además yo he estado esta mañana en directo charlando también, así que ya he dicho varios temas de los que hablar contigo otra vez. Pero bueno, así los monetizas tú también, me parece correcto. Claro. Bueno, ¿de cuál nos has hablado? ¿De cuál nos has hablado y monetizamos algo nuevo? A ver, yo creo que del tema de Hulkenberg es eso. O sea, al final lo que hizo en quali para mí estuvo bastante bien. Quedarse a cuatro décimas de pasar a Q2 me parece meritazo. Y después en carrera muy bien también. Y en carrera muy bien. O sea, evidentemente el Racing Point estaba para acabar ahí, ¿eh? En circunstancias normales. Hombre, claro. Pero el mérito suyo de no estar probando el coche y tal y hacer lo que se le exigía, podríamos decir, aunque yo creo que Racing Point, si hubiera acabado el 11, tampoco, también hubiera estado contenta. ¿Sabes cómo decir? Bueno, es que vino ayer. Claro, pero aquí me ha conseguido. Yo es que lo pienso así, digo, vale que el Racing Point está pasado ahí, pero es que este piloto no está ni acostumbrado al coche, ni a este circuito, no ha rodado nada. A ver, que luego hay muchos asteriscos, ¿vale? O sea, abandonaron cuatro pilotos que hubieran quedado por delante de él. Pero yo en mi cabeza estaba pensando, descuento estos abandonos, ¿dónde estaría? Bueno, estaría aquí, igualmente me parece bien, ¿sabes? Sí, eso es. O sea, estuvo bien. Así que yo contento con Hulkenberg. Y luego es verdad que me lo han dicho también esta mañana en el chat, y se ve que Albon también estaba un poquillo regular el fin de semana de salud. ¿Ah, sí? Y eso. Sí. O un test de COVID de estos un poco problemáticos, de los de que no saben qué ha pasado. Eso que al final raro, imagino quedaría negativo. Y que han dicho. Es que yo no he visto dónde lo han dicho, ¿vale? No lo he visto dónde ha sido. Pero ha dicho Helmut Marko que estuvieron a punto de llamar a Hulkenberg para correr con ellos. Hulkenberg va a correr con siete equipos a la vez, ¿no? Claro, o sea, Hulkenberg es el tercer piloto de todos, ¿vale? No sé. Es como Van Dorn, pero... Mira, nos preguntan, Zutor dice, pregunta sería, ¿creéis que Hulk tendrá hueco el año que viene? A mí me gustaría pensar que sí, pero Hulkenberg. Yo creo, y ya si cerramos tema Hulkenberg si quieres, creo que... aunque es peor que Pérez, tiene más posibilidades de ir a Red Bull que Pérez. Porque creo que quizá a Red Bull le interesa más un piloto del perfil de Hulkenberg, menos problemático, por decirlo de alguna manera, menos agresivo. Sí, Checo es más sangre latina. Claro, menos agresivo, que también es rápido Nico Hulkenberg, que sí. Checo Pérez. Porque a lo mejor Checo Pérez y Verstappen, aquello entre Checo Pérez, Verstappen y Helmut Marko, o sea, yo veo demasiada tensión. Yo ahí veo... No. O sea, allí tiene que entrar el cocinero con los cuchillos a cortar la tensión. O sea, no. Me encantaría, no. Me encantaría verlo, pero... Sí, no. O sea, yo por el espectáculo, personalmente me preguntas a mí, quiero a Checo Pérez. Pero creo que Hulkenberg les interesa más. A nivel de todo. Es un piloto rápido también, es un piloto con experiencia, es un piloto que puede aportar cosas diferentes, viene de fuera. Ha corrido ya en todos los equipos de la parrilla, casi al ritmo que va. Totalmente,
y puede aportarte cosas diferentes. Y además es eso, lo que le falta a Red Bull, un piloto con experiencia al lado y que además, yo creo que si hay un momento para fichar a un piloto como Hülkenberg de Red Bull, digo, es ahora, porque siempre se ha dicho lo de no, es que Red Bull apuesta por los jóvenes, por su cantera, pero es que en este momento no hay nada. Claro, y además es un piloto que mientras buscas una nueva promesa en la cantera, lo puedes tener. Y luego ya decir Hülkenberg, bueno, pues hasta luego, Hülkenberg, que de repente ha venido Tsunoda, ha subido a Fórmula 1 este año, lo ha hecho muy bien y le queremos subir otra vez. ¿Sabes? O sea. Sí. Es una, claro, luego también está Gasly, pero yo qué sé. Gasly yo creo que no lo veo. Yo creo que no veo dos oportunidades, no sé por qué. No, yo no tampoco. Yo tampoco. Preguntan por Gasly. Tampoco me disgustaría, ¿eh? No, ya, pero claro, ya lo has subido una vez, no te ha salido bien. Y el problema va a ser el mismo. Y el problema va a ser totalmente. Yo tampoco lo veo, ¿eh? Pero bueno, yo ojalá a Hülkenberg, porque creo que, joder, es un piloto con talento y merece estar ahí. Yo creo que sí. Stick de acuerdo. Bueno. La verdad. Pasamos. Javier. Siguiente botas. Tema, es tu directo. Buah, o sea, va a ser mi vídeo. Yo es que tengo ganas de sacar a Botas, tío. Que tengo Botas, sacarlo ahí a la mesa y empezar. Venga, a Botas, ahí, defiéndete, Botas. Tío, yo de Botas. Yo me alegro mucho porque después de la salida y de la primera vuelta, yo llego a un momento que casi creo en él. O sea, yo también creí en él. Hubo un momento en el que después de la primera vuelta, la salida, cómo le atacó a Hamilton, que lo estranguló para afuera y dijo, Botas, ya aquí estoy yo, ya es hora de que te vayas aprendiendo mi nombre y dejes de llamarme Nico Rosberg. es que es todavía peor que Nico Rosberg, o sea. No, Nico Rosberg a su lado era una leyenda. Hombre, claro. De hecho, luego hablamos, si quieres, de la comparativa que ha salido entre las carreras que han estado juntos Rosberg y Hamilton y Botas y Hamilton y la diferencia entre números, que es increíble. O sea, yo no creía que fuera tanta. El caso, que Botas después de esa primera vuelta, yo me sentí como diciendo, tía, Valtteri Botas, voy a empezar a creer en el Mundial, yo me vengo arriba rápido. yo necesito poco para venirme arriba, luego ya lo pienso bien, pero de a primeras ver, me... Creer en el Mundial no, pero sí que es verdad que decías, hostia, a lo mejor gana la carrera, o sea, no sé, puede ganar la carrera. Este Botas parece sí, que está hoy inspirado, pero llega después. Además, ayer parecía un poco con la salida inspirada, Hamilton que estaba protestando antes de la carrera que si el volante no le giraba lo suficiente, que yo qué sé. Típicas cosas que, aunque sé que la mitad son mentira, a mí me sirvieron para ilusionar un pelín. Entonces ya Botas luego, gracias a Dios, en la vuelta 10, no me acuerdo cuál fue, pegó esa blocada de frenada absurda. Perdió la posición, se puso los neumáticos cuadrados y dije, vale, ya está. Esto ya es no me ha dado tiempo a hacerme ilusiones, perfecto. Estaba a punto, estaba... Ese error cuando vas primero es lo más humillante que hay, tío. Es lo más humillante. Porque luego... Pero es que si al final hubiera abandonado por lo que abandonó, que fue que el coche se rompió, claro. El motor no respondió, pues hubiera quedado genial Botas. Yo lo pensé, digo, él habrá pensado, hostia, me podría haber pasado esto antes de la blocada, joder. Claro, porque y hubiera quedado maravilloso. Claro. Hubiera quedado como... Voy primero y abandono, joder. Ahora queda como, he fallado, me he puesto segundo y abandono. Claro. Era un Jolines macho antes y ahora es un... Ahora es me cachis, ¿no? Hostia, tío. No, me pone de mala hostia, ¿eh? Cuando veo esos errores, porque digo, ah, tío, es que no hay nada más humillante que eso, ¿eh? Porque tú puedes ir, yo qué sé, puedes fallar porque te está presionando Hamilton, que te está adelantando, pero fallar así de repente. Porque pues, tenía Hamilton como dos o tres segunditos por detrás, no, tampoco le estaba presionando. No le estaba atacando, me refiero. Que no es que lo tengas con el DRS abierto y digas, uff. No, yo creo que está imaginando, o sea, cuánta gente iba a callar después de la carrera. Estaba pensando, a ver a quién le concerne esto de hoy. A ver a quién le... me concerne y dice, uy, me fui. Ay, a mí, resulta que a mí me concierne. Aquí. Tío, a los frenos le concierne, madre mía, Valtteri, tío. Mira, pero... dicen por aquí que sí. Ay, le he perdido el mensaje. Ah, ¿el error de Botas es más humillante que el de Vettel? No, el de Vettel para mí fue peor. El de Vettel fue peor porque es una maniobra absurda, es intentando adelantar, cambiar dos veces de trazada y frenar a la hora de girar a la... O sea, es un fallo muy tonto. Yo es que a veces es un fallo muy de... No sé cómo va a sonar esto, pero yo, los errores de Vettel ya los paso por alto, sinceramente. El problema es que nos hemos acostumbrado a los Ya, es un problema, pero un piloto como Botas, que en teoría está metido hasta el fondo dentro de... Yo qué sé, tiene que estar metido hasta... Está peleando, bueno, peleando. Peleando, pero joder, tiene que estar concentrado y esos errores son mucho más vistosos. Vettel, es que, sinceramente, es que lo veo ya, es que ni tuiteo ni pongo nada. Digo, es que esto ya no veo. Yo me decepciona este año especialmente. Yo entiendo, vale, que incluso Marjane dijo el sábado, no sé si lo viste, en la Sky italiana, imagino que es donde comenta carreras, que llevaba un paquete, o sea, que Leclerc sí llevaba mejoras y Vettel no, vale, que Vettel corría con el Ferrari antiguo. Pero aún así. Ese fallo no es del paquete aerodinámico que llevas, es fallo de pilotaje. Entonces,
A mí, este año especialmente, más allá de que probablemente Vettel no esté siendo el piloto número uno para Ferrari, eso es evidente, me está decepcionando porque es un año en el que no tenía presión alguna. Ninguna presión. Su futuro, yo creo que lo de Aston Martin llevaba firmado desde el inicio de la temporada. Otra cosa es que lo hayan anunciado ahora. Pero sí, un año sin presión, en el cual ya no eres el número uno de Ferrari, que es un año para desquitarte, para disfrutar, entre comillas, y entiendo que el coche que le ha tocado es de lo menos disfrutón que existe, pero un año que a priori es para relax, porque el año que viene va a tener más presión, va a tener que liderar un equipo con un piloto que es bastante flojito como Lance Stroll, y va a tener que comandar eso. Ahí van a invertir mucho dinero en él. Que un Sebastián Vettel sin presión, porque otros años dice, la presión la ha podido luchar con Hamilton y tal, vale, que sin presión esté cometiendo tantos fallos también, oye, una desconexión mental que yo me cuesta creer, tío. Es que yo cuando, antes de empezar este campeonato, pensé, a lo mejor este año, como ya se va a ser el último, sin presión, claro, ya, Leclerc siendo ya Leclerc el referente de Ferrari, o sea, pues mira, a lo mejor hasta volvemos a ver al Vettel top, ¿sabes? Pero no. Es que se ha visto un peor. Un Vettel que se divierta, un Vettel que diga, pues hoy voy a tirar aquí el coche, lo que sé, no sé, algo distinto. Pues no. Y no, sin embargo, vemos un Vettel fallón como en los centros de presión. Sin motivación, fallón y no está al nivel. Totalmente. Una pregunta, ¿creéis que Renault puede acabar tercero en constructores? Yo creo que sí, perfectamente. Yo apuesto por ello. Están muy. Debo decir que me están sorprendiendo porque empiezan a ser regulares. ¿Qué es eso? Para mí no es fácil apostar por un proyecto liderado por Cyril Abiteboul nunca, ¿vale? Es un meme casi. No lo es. Pero teniendo en cuenta, mecánicamente ahora mismo, y me decían por el comentario de YouTube, yo creo que no, tal. Entiendo que el debate está ahí. Para mí ahora mismo es mejor coche que el Racing Point. Para mí. En este momento es mejor coche para que el Racing Point. Para mí está muy igualada esa batalla, ¿eh? Está muy igualada. Y Ricciardo a mí me parece mejor que Checo Pérez. Están. O sea, no, entonces a la vez. Para mí también, ¿eh? O sea, Ricciardo para mí está en el grupo selecto. Entonces, yo creo que ese tercer puesto del Mundial lo tiene. Lo que pasa es que, claro, luego pasa lo que pasó, que Ocon abandona por problemas de motor. Es que Renault tiene muchos abandonos tontos. Es que Renault tiene muchos fallos de fiabilidad, es lo que le falla. Si no, sería tercero clarísimo. McLaren, para mí, se ha desinflado un poquito bastante. Y en esta zona media ha perdido. De hecho, yo diría que McLaren ahora mismo y Ferrari están casi a la par, ¿eh? Sobre todo el Ferrari y el Leclerc, sí, que parece que va a otra historia. Sí, eso va a otro rollo. Entonces, no, McLaren ha caído un poco, ¿eh? Y sobre todo si las mejoras no. O sea, porque el paquete que lleva Carlos este fin de semana y el que llevaba Norris en Rusia, los dos han estado incómodos, ¿eh? O sea, se vio claramente que ayer Carlos no tenía ese ritmo, como pasó en Rusia con Norris. Tampoco iba. Si el paquete no funciona y llevan dos fines y no terminan de entender cómo. Porque han tenido una carrera entera en Rusia, una carrera entera aquí en. ¿Dónde se ha corrido? Nürburgring. Y en ninguno. Sí. Y siguen sin encontrar. No sé, tendrán que volver atrás. Hombre, yo creo que aquí en la diferencia en este Gran Premio es que al final, como el viernes no se pudo probar nada, ya, no han podido ver en McLaren que ese paquete no funcionaba, porque a lo mejor en un día, un fin de semana normal, sí, el viernes se dan cuenta que no funciona y o bien lo quitan y vuelven al antiguo o estudian cómo hacer que funcione. Claro, hemos tenido una muy buena carrera, creo, gracias a no tener el viernes entrenamientos libres, porque ha habido muchas incógnitas y muchas cositas, pero a la vez a pilotos como Carlos Sainz en este caso lo ha perjudicado porque no han podido ver en McLaren que ese paquete no funcionaba tan bien como debiera. Es que Carlos Sainz, aunque hizo quinto en carrera, en circunstancias normales hubiera sido noveno o décimo. Sí, no, yo creo que Carlos tiene que decir, vaya, o sea, tuvo suerte ayer. O sea, tuvo suerte porque... Además, imagina empezar una carrera sabiendo que vas a sufrir, porque él ya lo sabe, dice, vamos a ver, este paquete no funciona. Voy a estar en desventaja con los Racing Point y con Renault seguramente y no voy a poder superarle. Te encuentras un quinto y dices, a dar las gracias y ya está. Y a ver eso si... a mí me sorprendió porque luego dijo en rueda de prensa después, no estoy contento con el quinto puesto. Pero yo creo que no estaba contento porque sabe que no era un quinto puesto real. Era un quinto puesto ultra artificial. Como el quinto puesto aquel de Alonso en McLaren en 2018 en Australia, que la gente se volvió loca y decía ¡guau! Yo creo que esto no es lo mismo, porque en este caso es un paquete. O sea, tú siempre puedes volver al anterior, que sabes que funciona mejor y que esto va a ser una carrera. Mejor este y que evolucione y ya está. Que dices, mira, esto ha sido una carrera. No tienes que pensar, joder, qué mal está este coche y tal. No. Bueno, mira, se arreglará, quitarán esto, pondrán otra cosa, yo qué sé, pero volveremos a lo de antes. Pero bueno, creo que bastante bien. Quinto puesto, 10 puntos. Una pena lo de Norris, que exceden puntos ahí. ¿Qué? Ha ganado Renault la encuesta de quién acabará por delante en constructores. Entre Renault, McLaren y Racing Point. Por ese orden. Yo también, es que yo, fíjate, lo creo. Ponen a McLaren cuarta y yo también lo veo a McLaren cuarta. Es que Racing Point gestiona muy mal. La ventaja de coche que tiene la gestiona fatal. Fatal. Sí.
Pero fatal. O sea, lo que el otro día hicieron a Checo Pérez, que casi la lían otra vez sin pararla en boxes, en el safety car, que al final le pararon en la segunda vuelta. No sé muy bien por qué fue. He leído una explicación antes, no me acuerdo dónde. No, yo pero no, que era por, no por el tiempo a... delta, no sé qué tal, pero podría haberla liado muy fuerte. En serio, una movida así. Es verdad, yo, sí, porque pararon una vuelta tarde y yo pensé, ¿qué estáis haciendo? Le salió bien, ¿eh? No sé cómo, pero... Yo reconozco, tío, yo no sé si a ti te pasa. Yo igual es que soy tontísimo, es una posibilidad pequeña que existe. Yo llevo casi 20 años viendo carreras y siempre que hay un safety car, siempre tengo dudas en muchas cosas. Digo, ¿por qué a ver no paran ahora? ¿Por qué esta persona...? No digo que no lo entienda, pero que siempre lo estoy viendo, digo... No termino de... Espera, ¿por qué no, no... No sé, siempre me lío. Lo normal es parar, generalmente se para. Sí, lo lógico es parar, pero que cuando dijeron eso del tiempo de... Te digo... Me perdí. Ya, a ver, es que eso... Sí, te pones ahí a pensar... A lo mejor tienes que pararte a pensar un ratillo de qué están hablando, ¿no? Porque ellos hablan... Claro, como ellos sí que tienen toda la información en la cabeza, súper rápido. Claro. Y saben de lo que están hablando en todo momento. Claro, sí. Lo del tiempo delta supongo que se refiere a que... Claro, es que él no estaba atrás del coche de seguridad. Él simplemente tenía que tener un... ¿No? Es algo así, o sea, era en plan de claro, como que iba por delante. En el mapa, los que estaban detrás del coche de seguridad iban al ritmo al coche de seguridad, pero él no estaba delante ya, había pasado ya por la meta, obviamente. Claro, a lo mejor hubiera perdido más tiempo, hubiera perdido más posiciones, es que no lo sé. No sé, claro. Es bastante raro. Pero bueno, yo, ante la duda, critico a Racing Point. ¿El qué? Ante la duda, critico a Racing Point. Ya. A ver, es que perfecto. Obviamente no tienen la esa experiencia de, yo qué sé, de equipos como McLaren, que se saben manejar mucho mejor en tema estratégico. Y si tienen un coche para pelear, me va a hacer gracia verlos. Cuando tengan que... Porque siempre criticamos a Ferrari, que las estrategias que sí, que la cagan. Pero ver... Si imagínate que Aston Martin consigue un cochazo, me va a hacer gracia ver cómo se desenvuelven esta gente en las estrategias por la victoria, ¿eh? En plan de pelearte con Mercedes a ver qué hacéis, ¿sabes? En principio, Aston Martin el año que viene es Racing Point con sombrero nuevo. O sea, sí, cambia el nombre y ya está. Y la livery. Yo no confío en que vayan a estar torpeando por victorias, pero... A Liberty, permanece atento, permanece en guardia para la tremenda shit que se nos viene, ¿eh? Porque van a mezclar el rosa de BWT con el verde. Y no se me ocurre una combinación de colores peor, tío. Para el verde, me gusta el verde y me gusta el rosa. Son dos colores que no me importan. Sí. El verde Aston Martin me parece bonito. Y el rosa BWT a mí no me disgusta. Pero me temo que el año que viene... O sea, esos dos colores juntos, no. ¿Vale? Pues a lo mejor pueden hacer una combinación rara con otros colores, en plan, yo qué sé, tipo blanco-negro y los distribuyen de alguna forma extraña, yo qué sé. O no, o sacan un truño, puede pasar también, ¿no? Creo que van a sacar tremendo truño, ¿eh? Pues o sea, sí. Pasar puede pasar, esto está claro. Van a sacar tremendo truño, pero bueno, veremos qué pasa. ¡Ay! Bueno, Renault. Podemos hablar de Renault. Podemos hablar de Ferrari. O de cómo McLaren ha caído. McLaren. Ya no hay tanta euforia con McLaren, ¿eh? Principio de temporada. Es que también es verdad que el año pasado, o sea, no quito mérito la temporada pasada de McLaren, ¿vale? Pero es verdad que el año pasado McLaren no tuvo un buen rival en esa zona media. No. Renault tenía más fallos de fiabilidad aún y solo de vez en cuando estaba al ritmo. Force India estaba perdida, Racing Point estaba perdidísima. Alfa Tauri, sí, va, pero no. O sea, estaba muy claramente para mí como el cuarto equipo solo. ¿Sí? Este año ha mejorado Racing Point, ha mejorado Renault. Y ha empeorado mucho Ferrari. Sí, a ver, el mérito de McLaren del año pasado era salir de donde estaban. Claro, era salir de donde estaba, eso sí. Y ahí lo consiguieron. Hicieron un coche para ponerse ahí. Eso chapó. Y este año era mantenerlo. Sí. Y lo han mantenido durante algunas carreras, pero creo que empieza a decaer. Y Renault está bastante... Bueno, ya le ha adelantado a constructores, ¿no? Y de hecho, Ricciardo ha adelantado a Norris también en pilotos, creo, ¿no? La tendencia es clara. ¿Yo qué no? Yo creo que sí, lo puso la FOM antes. Ah, no, sí, es Renault la que no supera a McLaren. Sí, tienes razón. Voy a mirarlo. Lo puso la realización, pero. Sí. ¿Qué estaba pensando? No, es Renault la que se ha quedado un punto, creo, dos de McLaren y Ricciardo se ha superado a Norris. Sí. Ricciardo está cuarto, con 78 puntos. Y en equipos, por cierto, Racing Point está tercera, McLaren cuarta y Renault quinta. Esperad, pues a lo tonto, a lo tonto Ricciardo va a conseguir, bueno, no, porque ha quedado tercero en el Mundial alguna vez. Pero iba a decir, va a quedar en una posición espectacular en el Mundial, Ricciardo. Sí. A lo tonto. A ver, tiene que cerrarlo todavía, pero que sí que está bastante bien posicionado, sin duda. Sí, José. Ah, yo Renault, vaya. No sé, me alegra verlo así porque... Joder, al final... ¿Quieres hacer ilusión
joder, ¿para el año que viene o qué? No, no, a ver, hombre, por supuesto, eso está claro. No, pero al margen de eso, creo que es bueno tener a un equipo motorista principal como Renault que esté peleando arriba y bueno, si llega a Alonso. Para que no se vayan. ¿Qué? Para que no se vayan con Honda. Totalmente. Para que no se vayan con Honda. Lo que falta es que se vaya. Esto se ha desenfocado. Para que se vaya. Se ha desenfocado tú. Píchame, primo. Pero no sirve para nada, pero quería ver también. No sirve para nada. Ahora se acerca la mano y. ¿Qué no es? ¡Oh! La botellita. Qué bueno. No, pero eso. Lo del aplauso no sirve para nada, pero me apetecía decir. Eso. Que yo, sobre todo, me alegra que ganen porque no se planteen irse, básicamente, te lo digo de verdad. O sea, sí, sí. Lo de Honda a mí me ha dejado bastante destrozado. Eso es verdad, no, eso en el bolido no lo comentamos porque fue la semana anterior. Fue la semana pasada. Y no quisiste hacer un bolido conmigo. Creo que tampoco te lo propuse, así que tampoco. Ni tú a mí, o sea, no. Entonces no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Es una malísima noticia, eso está claro. Es preocupante. De hecho, has visto este fin de semana que ya se han juntado Helmut Marko, Christian Horner y Dimeo. Este Dimeo, el de Alpine Renault. Claro, no, es que no tienen otra. No. Te imagínate Revol volviendo y el otro diciendo: vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Quién vaya, tenemos aquí? ¿No? ¿Quién viene arrastrándose llorando por nuestro motor? Es que me imagino a Vitebull andando así, modo chiquito, llegando al hospitality de Red Bull diciendo: ¿quién necesita motores? Es que tal cual, tío. Es que es un poco triste. Y para Red Bull es duro, es muy duro, ¿eh? Que se quedan sin su motorista principal. Yo creo que pensaba que iban a hacer alguna. Pero en algún momento llegué a creer en que intentaran hacer algo rollo, comprar el departamento de motores de Honda y desarrollarlo por su cuenta o algo así, ¿sabes? Decir. Vale, Honda, tenéis este motor. Déjame 10 o 12 chavales que trabajen en él y te lo compro la IP, iba a decir, como en los videojuegos. ¿Cómo se llama la...? Bueno, sí, es IP también, la propiedad intelectual del motor, sí, también, bueno, también se aplica. No sé. Y llamarlo Red Bull Engines y con esa base ir trabajando. No lo sé, es una locura, pero había gente que lo comentaba, gente seria, o sea, no solo taraos. Y por un momento llegué a creer que eran capaces de hacer algo así. Está descartadísimo. Es una putada. Nos queda, bueno, ya no solo para la Fórmula 1, que sin duda lo es. O sea, tres motoristas otra vez, solo tres motoristas para. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿10? Los motoristas que empezaron, Javier, en 2014. Eso es preocupante. O sea, nadie. La solución, o sea, el resumen es que nadie. A nadie más le ha interesado la F1 híbrida. La realidad es esa. Y ya no va a entrar ningún motor. No, ya no va a entrar. Ya no va a entrar ningún motor hasta el cambio de normativa de motores ese que se espera en 2026 o 2026. Que o lo adelantan o de aquí a 2025 tenemos los mismos motores. ¿Esos motores de 2026? ¿El reglamento está hecho ya? No, tienen que juntarse para ver cómo son los siguientes motores o si siguen siendo híbridos, pero más simples. A mí eso me interesa muchísimo, ¿eh? Quiero saber. Es más interesante eso que el cambio de normativa de 2022. Hombre, sin duda, ¿eh? Pero vamos. Ya ves lo que hizo Mercedes con el de 2017. Cogió el cambio de normativa y hizo, venga, por aquí. Que todo el mundo decía, en 2017, uy. No. Lo de los motores sí que puede cambiar. Pero quiero saber por dónde tira la Fórmula 1. O sea, ¿qué motores van a usar? A mí me interesa mucho. O sea, evidentemente para atrás no vamos a volver. Por mucho que la gente diga, los V8 que vuelvan, eso no va a pasar. No va a pasar. Pero sí es verdad que se está hablando de. Es más, si Honda se va es porque quiere ir a. Creo que he entendido que al tema eléctrico 100% es donde quieren poner. Sí, no. O sea, pero es que si fuera más sencillo los motores de Fórmula 1, si no hiciera falta tantísima pasta para entenderlos, vale, probablemente seguirían. Honda va a seguir en la IndyCar. Honda va a seguir en la IndyCar y de eléctrico no tiene nada. Pero la cosa es que en la IndyCar, un motor. No sé qué tipo de motores exactamente, que lo sabrán en el chat. En Indy no estoy nada puesto. Pero son muchísimo más simples. O sea, son motores mucho más baratos y mucho más simples de desarrollar. Y aparte que Honda América va un poco hasta su bola respecto a Honda Japón, ¿vale? Pero es algo mucho más sencillo, mucho más barato y dicen, perfecto, vale, bien. No nos importa seguir invirtiendo aquí. Aunque luego nos centremos nuestros esfuerzos en desarrollo en la electrificación, que me parece estupendo. Pero mientras mantienen esa competición porque dicen, barato. Lo que pasa es que pasa la Fórmula 1 de repente y les ha dejado de ser híbrido. Pues es absurdo invertir tantísimo. Indy V6, me dicen, V6 Turbo. V6 Turbo, o sea, lo mismo al final. Eso los da hace
En el 17 y No en sé, el han... 18 se peleó por el mundial. Sí, en el, a ver, sí. Y en el 19, de no ser porque Ferrari tenía un motor ilegal. El Ferrari va bien, No, bueno. me refiero Motor ilegal, motor ilegal también. sí, o Llegaron sea, hasta el final, pero bueno. esa, exacto. Con el 17, o sea, con el cambio de reglamento en el 2017, Ferrari se acercó, sí, pero la tendencia sigue siendo la misma. Mercedes estando ahí arriba. Es que No. más allá de competitividad y de que esto sea por ir contra Mercedes, lo de que solamente haya tres motoristas es preocupante, No, no, por aunque supuesto. todos los mundiales estuvieran No, igualados hasta la no, última no, carrera. no es por. Claro, es, no, si no es por Mercedes, Claro, exactamente. claro. Esto Es es que no. simplemente que no es bueno que en 6 años que llevamos de la híbrida, 7 con este, no haya ninguna marca. La única marca que quiso entrar después Se ha se ido. haya ido. Eso es lo que no es positivo. Eso es lo que no está bien. Da que pensar mucho, Da que pensar y no da que pensar nada bueno. ¿eh? No. No, Bueno, no, o sea, yo lo digo de verdad, a mí me preocupa. O sea, o empiezan a habría que simplificarse los motores estos. plantearse, cambiar, adelantar el cambio de motores. Pero 2022 a la vez, si me apuras, hacerlo a la vez. Te lo digo de verdad, no se va a poder ya, evidentemente, pero 2023 o Ya. así. O sea, que digan, vale, en vez de tanto MGUH, MGUK y tal, vamos a intentar simplificar esto de tal forma que un motorista diga, vale, no necesito 10.000 millones de euros para desarrollar esto. Con uno me vale. No, no sé, o sea, Reducir a un estoy 10%, exagerando. no sé, sí, bueno, se puede hacer Sí. más simple y seguramente Sí, ya está. atraería más marcas, pero bueno. Aunque luego los coches sean más lentos, pues mira, vale, me da igual, pero prefiero tener coches 3 o 4 segundos más lentos con más No, y marcas y más variedad. seguro que al final se puede hacer más rápido, sí. El reglamento al Y final es el que. algo se inventaría, evidentemente. El reglamento es el que marca al final cómo de rápido el coche, De seguro. repente ves a Mercedes con Hamilton que lleva un alerón en la frente, ¿sabes? Y dices, uy, Esto está ¿dónde bien se ha ahora. inventado? Bueno, lo del Dash, vamos. Claro, se inventa en cualquier cosa, ¿sabes? Cosas así, vamos a ver, seguro. Pero bueno. Ves ahí a Hamilton, de repente tiene un gato haciendo así en el pontón y dice, uy. Y resulta que le da La nueva Fórmula 1. décimas. Ustedes Sí, dicen que sí, Ferrari sí, va a estar sí. en 2022 en tabla alta. Y yo creo que Ferrari en 2022 va a volver a estar arriba. No sé hasta qué Ya va a acabar punto. la temporada. Joder, Ya otra va a vez acabar la se enfoca el temporada. tío, Para se mí vimos enfoca algo mal. en Seteo otra vez. ¡Ey, chulito! Es Ese que se va. posavasos. No, si me enfocan luego no me vale. Hay que hacer un poco más lento. Refachero el vaso, Javier. Es termo. Bueno, que Ferrari, eso, Ferrari. Eso. Sí, No, totalmente. 2022, que yo creo que van a estar. No sé si peleando por el mundial, pero yo creo que estarán arriba otra vez. Ya ha crecido Ferrari respecto a Rusia y Mugello y tal, ha crecido. O Sí. sea, hoy Ferrari, ayer, estaba Leclerc para puntuar. Y Vettel debería estar también ahí. Ya hemos hablado antes de que no sabemos qué le pasa a Vettel, pero lo normal es que ayer los dos Ferrari pudieran puntuar perfectamente. Sí, no, Perfectamente. no. Entonces, están en la liga ya de nuevo de McLaren, Renault y Racing Point. Un poquito Un peor poquito probablemente que peor. estos tres, pero está ahí. Y Pero Leclerc por están talento es peleando. capaz de suplir esa posible carencia del coche y competir. ¿Vale? Así Lo de que... Leclerc es una locura. Le das una piedra y un palo y te pelea lo que sea. Es increíble. Es increíble. Así que al final yo sí creo en Ferrari, que ya este año, o sea, yo para mí el sexto puesto no se lo quita Alfa Tauri, aunque esto va a depender de Vettel también. Ya, es que Leclerc tampoco puede Porque... solo, al final. Claro. Pero bueno, también es verdad que Alfa Tauri el que puntúa más al final es Gasly. Así que... Ya. Tampoco. A ver, en Pero 2021 es eso, tío. yo creo que estarán un poco mejor que este y en 2022 creo que volverán arriba. Creo. 2021, en circunstancias normales, Ferrari debería ser tercera. Fácil. Sí, Ah, total, tercera. total. Probablemente no se llegue ni a acercar a Red Bull, ¿eh? Ojo, Vale, tampoco vamos a vender humo, pero mínimo pero debería ser tercero. tercera. Exacto. Y además, con diferencia respecto a Renault, McLaren y Racing Point. Que serían los siguientes. Porque yo, McLaren, el año que viene con los motores Mercedes, creo que el primer año de transición Le va no a va a ser costar, le va a positivo. costar, le Porque va a además va a estar costar. súper controlado por la FIA lo que van a hacer. Porque en principio, como no se pueden alterar mucho los coches, le van a permitir lo del cambio de motor porque ya estaba firmado antes, pero con un montón de lupas encima para que no cambien lo suficiente el coche y tal. O sea, que cambien lo mínimo. O Claro, sea, es me que parece que el año que viene va a ser jodillo para McLaren, ¿eh? Luego ya 2022 probable. veremos, ojo, ¿eh? Pero Sí, seguro. 2021... No, y es que yo no lo había pensado, claro. El cambio originalmente era en 2021. Y es que McLaren introducía el motor Mercedes con el cambio. Hostia, Claro. no había pensado que eso cambiaba ahora, claro. Claro, la Igualmente. estrategia no estaba mal. No, no estaba mal, no La estaba mal. estrategia no estaba mal. Pero es eso. Ya. Y ojo, que ojalá me equivoque, ¿eh? A mí me gustaría mucho ver a Renault con ritmo de ser tercera también el campeonato año que viene y a McLaren y que hubiera esta igualdad que tenemos. Pero claro, yo creo que Ferrari va a mejorar el año que viene. Yo creo que de No Renault sé. debemos pensar que va a estar, que siga por lo menos como está.
que te pueda sacar un podio en caso de alguna, algún error arriba. Y yo creo que Alonso con eso se va a conformar, porque yo creo que un podio para él es un poco triste decir esto, porque yo creo que no se merece ganar una carrera, se merece ganar un campeonato. Pero si no puede ganar un campeonato, le gustaría ganar una carrera, y si no puede ganar una carrera, le gustaría subirse al podio. Y yo creo que se merece por lo menos una última vez subirse al podio. Poco a poco, ¿sabes? Al final algo... algo caerá, digo yo, en algún momento. Claro, algo caerá, tío. Sí, porque por primera vez Alonso va a estar en un equipo que no va a un pozo, digo por primera vez desde 2014. A un equipo que no está en un pozo, o que eso parece, o no parece que esté en un pozo. Parece que está bien, que está. Que no sé, que es positivo. Y además te comió el primer año de cambio de motor a Renault, que tampoco fue bueno. Es que. No sé, tío. Yo no queremos ser agorero, Javier, pero es que. Decir que Fernando Alonso tiene opciones de ganar un mundial a día de hoy es tan probable como decir que las tiene. Esteban Ocon, va a ser el compañero, joder, no me sé, otro ejemplo, me da igual, Lando Norris con McLaren en 2022 también. ¿Sabes? No, o sea, no creo que nadie piense eso. Es eso, o sea, pensar ahora mismo que Fernando Alonso es candidato sí o sí al Mundial en 2022, me parece un error. Primero, por evidentemente el Renault, a ver cuánto corre. Lo primero y básico. Y segundo, porque yo sé que tú, Javier, eres bastante... Ah, eranosistas somos los dos, pero yo sé que tú lo sientes más. Yo tengo dudas con Fernando Alonso, pero no por nada, lleva 2 años fuera de la competición y yo no estoy al 100% seguro de que vaya a volver al nivel que se fue en 2018. Es lógico, es una de las cosas que supongo que todo el mundo se plantea. O sea, ¿va a estar al nivel? Yo creo que sí. O sea, ¿tú crees de verdad? ¿Tú crees que Alonso este año con este Renault podría hacerlo mejor que Ricciardo? Porque me dices en 2018 y te digo, sí, ¿vale? Pero ahora mismo... Yo dudo que se pueda hacer algo mejor con ese Renault que lo que está haciendo Ricciardo. Ricciardo lo está haciendo fantásticamente bien. Cuando vuelva Alonso, yo creo que si hay un piloto que puede hacerlo es él. Sí, pero yo la duda la tengo. Es que son 2 años sin ritmo de competición. Es muy complicado, pero... bueno, Schumacher es un ejemplo que no fue bien. Volvió y no estaba muy bien. Vamos, Rosberg le... Pero yo creo que este tipo, llamado Fernando Alonso, creo que es que tiene una capacidad de, física, de adaptarse rápidamente y creo que no se le puede olvidar conducir un Fórmula 1 en 2 años, sinceramente. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero más allá de que se le olvide, que no digo eso, no se le olvida competir ni nada, yo el problema que veo es que lleva 2 años ya no solo fuera de Fórmula 1, sino de ritmo de competición real. O sea, lo que ha hecho son carreras sueltas. El WEC... La referencia es que son carreras sueltas, casi. Son 6 carreras al año, 7. Que sí, muy largas, todo lo que quieras, pero son 6 o 7 carreras al año. No, mismo, después ha corrido el Dakar, que eso más parecía una vuelta ciclista que a una carrera. Después ha hecho la Indy 500, le falta una temporada. Es que el año que viene, si no hay movidas por la pandemia, va a correr un calendario de 22 carreras. Me parece que eran, ¿no? 21, 22. No me acuerdo ahora mismo. No tengo el número ahora mismo. Que ya no es solo el adaptarte al coche, es adaptar de repente tu ritmo de vida otra vez a eso. Él está, supongo que se está preparando y por eso está deseando montarse ya en el coche. No paran de intentar montarlo en el coche ya. Quieren que se monte, quieren que empiece a rodar. Y meter en el test de jóvenes pilotos de. Sí, sí. Eso es muy gracioso, ¿eh? O sea, pero... Yo si fuera Vitebull, cogería a Alonso, le pondría un sombrero, un bigotito así muy fino. Le cerrarías un poco los ojos y diría que Guan Yuzu. este es nuestro Guan Yuzu que va a probar el coche. Pasa y que llega Alonso y diga: ¡Hola, soy Guan Yuzu! No, pero yo creo, sinceramente. O quiero creer, a lo mejor, no lo sé. Ha sido muy racista esto. En el fondo, Guan Yuzu no tiene tantos rasgos chinos. O sea. Ya, yo tampoco lo he visto mucho, así que tampoco te voy a llevar a la contraria. No, pero volviendo al tema, yo creo que cuando vuelva a competir. Lo va a hacer bien. Y mi única duda es, ¿lo va a hacer bien o lo va a hacer fantásticamente bien? Que es a lo que no tenía acostumbrados. A ver, yo creo que mal no lo va a hacer, pero eso a lo mejor está bien. Es buenísimo, mal no lo va a hacer. Lo va a hacer bien, seguro. Pero claro, es que Fernando no se ha acostumbrado a hacerlo en cada carrera, no de 10, de 11. Es decir, yo ahora mismo, para que nos entendamos todos, en 2018 me dices que Fernando Alonso... lo metes en Mercedes, yo te digo que le compite el Mundial a Hamilton hasta la última carrera, de tú a tú. Seguro. No sé quién gana, porque siempre tendré la duda de ver otro 2007 otra vez. De hecho, quedaron igualados a puntos en 2007. me gustaría verlo, pero
Tendría 100% seguro de que le competía esta última carrera. Sin duda. En 2020, ahora mismo, esperando 2021 que debute, yo no te lo puedo asegurar. No está, es que no están. Al 80% te digo que sí, pero no al 100%. No, es que ahora mismo no están en igualdad de condiciones, pero realmente tampoco importa, porque Renault no va a tener un coche. Me refiero. No, por supuesto. Esto era por poner un ejemplo de entendernos. No, me refiero que al final Renault no va a tener un coche ganador en 2021. Y. No sé cuál es el objetivo exactamente de Fernando en Renault. Pero. Ponte, yo espero que sea el de disfrutar de la categoría. Sí, pues ya está, creo que sí, eso es lo que ha dicho él. Supongamos que un supuesto de 1% de probabilidad de posibilidad, o sea, casi imposible. 2022 Renault tiene un coche que puede pelear por el Mundial, ¿vale? Supongamos eso. En el 2022, perdón, he dicho 2021. Él va a tener un año. Si el primero dices tú que le cuesta un poco porque tiene que recuperar ese ritmo, tal. Yo creo que lo peor que le puede pasar es que diga, oye, el 2021 no lo ha hecho tan bien, pero estoy seguro de que al segundo año. Va a tener la rodadura. ¿Sabes qué pasa? Que Renault, y yo es lo que he dicho, lo que decía antes de que se hiciera oficial el fichaje, creo que Renault no acierta, porque ojo, yo creo que Alonso sí acierta, ¿vale? Creo que si él vuelve va a disfrutar, guay. Pero creo que Renault no sé hasta qué punto acierta trayendo un piloto al que se le va a pedir sí o sí que compita por el Mundial. ¿Sabes? O sea, Fernando Alonso no, aunque él diga que viene a disfrutar de las carreras y tal, de repente a Renault le va a caer una presión por luchar por cosas que no está preparada, que no sé hasta qué punto puede ser contraproducente para el equipo. Igual que le pasó a McLaren en su día. Sí. McLaren en 2018 estaba mejorando, progresivamente mejoró respecto a los años anteriores, pero claro, no lo suficiente teniendo a Fernando Alonso al volante. El año siguiente cogió a Lando Norris y Sainz, un descarte de Renault y un chaval que en Fórmula 2 parecía que iba a arrasar y no lo hizo mal, ¿vale? Pero para mí no lo hizo tan bien como se esperaba. Con dos descartes, la mejor temporada en la era híbrida. Sí, eso porque es la presión se la quitaron. Pero yo creo que no es lo mismo. O sea, Renault, primero, no vi, como has dicho, no viene en el mismo mod. O sea, no viene. Cuando fue McLaren era en plan, Believe. Sí, McLaren. Sí, y ahora es como el mismo. O sea, yo sé que tú dices que aunque no lo diga, aunque diga que no viene para ganar, pero yo creo que eso, quieras o no, le va a ayudar mucho al equipo. Que él venga ya diciendo que viene simplemente a disfrutar al equipo, aunque sepan, en el fondo van a saber que tienen a Fernando Alonso y que tienen la obligación de darle un coche campeón. Que él vaya diciendo por delante que viene a disfrutar, que sabe de lo que hay, que yo creo que eso al equipo le va a dar más tranquilidad y más respiro. Para de todas formas, con Ricciardo también tenían, o sea, no es Fernando Alonso, obviamente, Ricciardo no es Alonso, pero tenían la presión de, oye, que este tío tiene que, o sea, que es buenísimo. No le puede yo espero que mantenga el propio Alonso el discurso el año que viene, cuando acabe una carrera octavo, que diga, pues estoy también contento y no diga, vaya valiente shit, amigos. También, por supuesto, si en la quinta carrera empieza a decir, esto es un pedazo de mierda, pues amigo, ya lo sabías, está clarísimo. Porque pero ya como le meten en el motor Renault, ya no le quedan motores a Alonso, ya no hay. bueno, Honda se ha ido, merece Ferrari, bueno, Ferrari. Pero se supone que Mercedes también existe aquel Vettel de 2007, o sea, no tiene motores ya no. Dios. Ya nada, me ha salido un anuncio en tu canal, ¿por qué Javi? No para de ser, sí, ¿por qué no para de desenfocarse, tío? El de cada 50 minutos, tío. El de cada pues te ha salido bien, ¿no? Que te quejabas tú antes. Ahora ha salido bien, pero esto ¿por qué no enfoca, tío? Se me cago en la vida. Pero no tienes. Ah, mira, el bot, ¿ves? El bot Javi FT a 30 segundos comercial. Sí, ahora ha funcionado. Es que el otro día lo puso a los 10, tío. En un momento, si yo estoy suscrito a tu canal, ¿por qué me ha salido? ¡Te pillamos, Juan Alfonso! ¡Te pillamos! ¡Ah, que no está renovada! Ah, mira. Que no está renovada, carajo. Antes de que la renueve. Ah, pues mira, mejor. Antes de así no la renuevo y se la doy a FE Total, que era lo que estaba esperando, tío. Jolines macho. El mejor emoji de la galaxia, tío. ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo ya. Estábamos hablando de algo, de Renault, creo. Así. No, estábamos hablando de que ya no le quedan más motores a Alonso. Juan Alfonso, muchas gracias por su suscripción. Juan Alfonso, es usted un mago. ¡Que se ha suscrito! ¡Oh, se ha suscrito Juan Alfonso! ¡Ay, ay! ¡Me he equivocado! ¡Ay, Dios mío! Hostia, pues no sabía. De hecho, pues en tu Discord, ¿cuánto tienes dado de gracia? ¿Tienes una semanita un o día, algo? Un día. Ya, justo, o sea, que se acabó. Yo voy con la soga, chaval. Sí, vas a saco, ¿eh? O sea, no dan margen, ¿eh? Ya tengo una semanita para que se lo piensen, joder. Para que se lo piensen, ¿no? Para que se lo piensen. ¿Qué opinan de Iván Espósito? Que no sé quién es. ¿Te suena? Iván Espósito. A ver, que igual tendríamos que conocerle y estamos cometiendo un error súper grave. ¿Te imaginas si, hombre, Iván Espósito, el que ganó 4 mundiales de Fórmula 1? No parece, pero. No tengo ni idea. Seguro que es.
ante la duda, es una buena persona. Ya está. Siguiente. ¿Estás buscando en Google o qué? Mira, yo te digo una cosa. Te digo una cosa. Tener a dos pilotos. Hablo sí. de los españoles. Tener a dos pilotos en dos equipos con motor propio, eso está bien. Si Renault, sí. si Renault no funciona, a lo mejor Ferrari. Si Ferrari no funciona, a ver, no sé, para ganar mundiales no, pero joder, para tener al menos uno ahí arriba, pues Ferrari, Renault. Y sí, que en vez de ser como en 2018 que Sainz y Alonso luchaban por ser octavo, que luchen por ser quintos. Vale, sí, o cuarto. Oye, pues oye, sí. Incluso con sí, Ferrari sí. hay que ser más ambicioso, porque a ver, a Renault está claro que no le vamos a pedir nada. Pero a Ferrari, coño, hay que decirle arribita, ¿eh? Te quiero ver. A Ferrari en 2021. No mucho, quizás. Pero en 2022 hay que sacar el cuchillo con Ferrari, ¿eh? Que decir, oye, ponte arriba, que ¿cuántos años llevas sin ganar un campeonato Ferrari? ¿2007? Eso es. Mucho. En el 22, sí. No sé, tío. Sí, veremos. Te iba a decir algo y se me ha olvidado el qué por completo, tío. Esto no puede ser, jugar dos. Pero totalmente, Javier. O sea, me he despistado. ¡Ah, sí! El otro día. No sé si te fijaste, pero en los comentarios del capítulo de Boli 2. Resulta que hay un tío de muy de derechas en Twitter que se llama no sé qué y lo que surja. Entonces dicen que nos copiamos. Y claro, ¿qué pasa? Despista, yo lo busco. Y yo busqué y digo, me dice, te estás copiando de Libertad y lo que surja, creo que se llama. Y digo, voy a buscarlo, a ver si va a ser que hay otros dos chavales por ahí, ¿sabes? Haciendo un podcast de Fórmula 1 que se llama así, y lo hemos copiado. Y estaría muy feo. Sí, y lo miro y veo un chaval con coleta diciendo cosas como, qué malo eres, perro Sánchez. Y yo, bueno, pues... me parece que... que o sea, que ese señor tiene la propiedad intelectual de la frase y lo que surja. Eso es. La coletilla y lo que surja es una expresión que ha inventado esa persona. Vamos a tener que quitarlo de aquí arriba, ¿eh? Porque esto... copyright. Sí, sí. Tiene copyright. El naming que se me ocurrió a mí en la hora que preparamos el programa. Más o menos por WhatsApp. Somos unos grandes, ¿eh? Joder. Sí. Entonces me hizo mucha gracia porque fue como. Yo, por el momento, te juro que pensé. Cuando decían, te copias de ese y tal, lo busqué y digo, ¿a qué nos estamos copiando de otra gente que se llama a lo mejor Bólidos y lo que surja? Sería brutal, ¿eh? Sería brutal eso. A mí se me ocurrió solo, ¿sabes? Tampoco te eras que el nombre tiene un trabajo de naming. No, nada más tener un máster en nada, ¿no? En lingüística. Ese día mi equipo de marketing descansaba, ¿eh? O sea, no. Se me ocurrió a mí solo. Así que nada. Bastante bien, ¿eh? A ver, ¿qué más? Que lleva tiempo sin ganar constructores, McLaren que Renault. Es cierto. Bueno, claro, pero esto tiene truco, porque en el 2007 realmente lo hubiesen ganado ellos. Sí. Tiene truco. Vaya añito. Tiene truco, pero no es mentira. No es mentira, por supuesto. Así que sí. Bueno, y que en 2008 tenían el mejor coche, lo que pasa es que el compañero de Hamilton era Kovalainen. Entonces, tampoco... Es que eso fue literalmente decirle, corre tú solo. A ver, solo no, pero porque está Ferrari. Pero en plan... Cuando hablamos de pilotos malos, de verdad, de compañeros de equipos buenos, o sea, realmente Bottas al lado de Kovalainen es Senna. Sí, no. Y Rosberg entonces era... ya, Rosberg es Dios, que se presenta en modo de piloto. Bueno, también es verdad que la igualdad con Ferrari de aquel McLaren. Oye, era bastante mayor. La comparación, ya, sí, eso sin duda. La comparación numérica que has dicho antes, que me interesa verla, ¿eh? La de Rosberg Bottas. Ah, pues... A ver si la encuentro. Nos queda todavía el último tema, Hamilton, Schumacher. Bueno, Hamilton, Schumacher. Ah, sí. Hamilton y Schumacher, sí. La grandeza de Lewis. Es que a mí... a ver, yo sabía que iba a pasar, obviamente. Sé que iba a igualar el récord, era cuestión de tiempo. Mira, te la voy a pasar por esto y si quieres la pones. Por Discord no, porque estoy la pantalla está grabando, recuerda. ¿Ahí dónde te la paso, Javier? Pues por el directo. ¿Te imaginas en el chat? Oye, así le puede ver la gente también. Te voy a pasar por WhatsApp. Y así la ves en el móvil. Joder, vale. A ver. Espera. Está tachado Ricciardo, McLaren. Además, es una foto a una foto. O sea, que se ve terrible. Pero bueno, vale. Yo leo los datos, ¿vale? Leo la comparativa. Venga, me parece bien. Son del 13 al 16, Nico Rosberg. Teniendo en cuenta que en 2013 el Mercedes no era tan dominador. De hecho, era un coche bueno, pero no era el mejor. Y Bottas del 17 al 20. 77 carreras Rosberg, 73 Bottas. 22 victorias de Rosberg, 9 de Bottas. 29 poles de Rosberg, 14 de Bottas. Y 50 podios de Rosberg. Aquí sí, más o menos le iguala a Bottas. 44. Pero porque el coche es tan superior que...
Hostia, esto es demoledor, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, El tío. doble, es el doble de victorias y el doble de poles. Más del doble de victorias. O El sea, doble es un sí, ya, 18. te quiero decir que. Es una burrada. Es una burrada. También es más del doble de poles, o sea, son 29, son 28 el doble, pero prefiero que es una burrada, tío. Es una locura. Y en la misma cantidad de años Así que. Y yo me acuerdo que en esa época decíamos, joder, Nico Rosberg, qué segundón. Al final le peleaba algunas veces. Y Sí, eso que tío. 2013 son 4 años. 2013 no, como bien has dicho tú, no había coche para No, no. ganar. Y aún así ganó una carrera Rosberg, me parece una o dos. No, en el Ganó en 2012 2013. ganó una y en el 2013 En las 2013 dos. ganó una carrera Rosberg y otra No, es Hamilton, creo verdad que en recordar. el 2013 sí que con el cambio de neumáticos Mercedes y Red Bull mejor. Pero Empezaron bien. vamos, que Red Bull era la que realmente ganaba carreras allí. O sea que realmente de los 4 años, un 25% casi menos para Rosberg, ¿eh? Casi, casi. Sí. Y aún así le dobla en cosas. Para mí, Rosberg es el claro ejemplo de piloto muy, muy bueno que tuvo el problema de coincidir con Hamilton en el equipo. Pero que era muy, muy bueno. O sea, muy, muy bueno. Pero es que Hamilton era todavía mejor. Sí, Y porque Bottas es muy. Ya está. al final le disputó. Bueno, le ganó un campeonato y le disputó otro. Bueno, el 2014 se lo disputó porque se inventaron la tontería de la doble Lo puntuación. estaba pensando esta Porque llegó como a mañana. 40 puntos a la Lo última estaba, carrera, una cosa así. esta mañana lo estaba, no sé por qué lo estaba pensando. He visto algo de Roper a lo mejor. Y he dicho, lo he pensado ahora y digo, pero qué gilipollez. ¿Por qué razón la última carrera va a valer el doble? Fue una decisión que tomaron al principio de año. Sí, pero Como querían que. hacer un evento especial, ya, fue una tontería Pero es que yo no. enorme. En aquel momento no lo recuerdo haber pensado como. Ahora es que ahora lo he Sea, yo. pensado y digo, pero ¿por qué razón? ¿Por qué Y además razón? fue gracioso porque llegó como a 40 puntos de diferencia, ¿vale? Más o menos, claro, había opciones matemáticas, ¿no? Porque Sí. ganar eran 50 puntos. Pero es que además Rosberg creo que abandonó en la vuelta 15 o algo así. Sí, es verdad, se rompió el coche, es verdad. Es Fue cierto, es cierto. una cosa absurda. No, pero es que Bottas ni lo huele, porque al final Rosberg medio le peleaba. Bueno, le ganó un campeonato. Pues Hamilton va a ganar. Sí, pero le peleó un campeonato. Es que Bottas ni con eso. Bottas no. Es que ni se No, no, acerca. Bottas ha habido muchos mundiales que aunque se hubiera hecho doble puntuación en la última carrera, no lo hubiera competido. Dicen, toma, ventaja más 50. No, tampoco. No, no, no. Tienen que puntuar la triple. Entonces ya a lo mejor sí. Viendo lo de Bottas, el trabajo de Roper se revaloriza mucho. Y sin ninguna duda. Totalmente. Ahora, Ha mismo venido muy lo bien Bottas, ¿eh? A la carrera deportiva de Rosberg le ha venido muy bien Bottas, ¿eh? veo. Joder, ya ves. Bueno, Señor. Hamilton. Hamilton. Bueno, eso. Que igual a Schumacher, ¿vale? Para el que se haya despistado en victorias. Que le va a superar en la Que le va siguiente. a superar. Tampoco. O en la Que nos siguiente. sorprenda, Y ¿vale? si Que no os en la pille siguiente, prevenido. pues será la siguiente, la siguiente. Le va a superar en algún momento. Que no digas de repente ahí, ¡oh! No, no, no. O sea, estate ya prevenido, sentado. Y que superará el mundial. Este año lo igualará en mundiales también. No, hay que hacer la idea de que lo va a superar en todo, ¿vale? Hamilton se va a convertir en. Numéricamente. Mira, mira, mira el live bot. Ahora, Juan Alfonso, míralo. ¿Has visto? ¡Otro! ¿Qué sentido tiene eso? Llevamos ya. Creo que tienes cada media hora. ¿Cada 50 minutos? Ah, voy a desactivarlo porque si no se va a poner ahí a poner anuncios más mansalva. O sea, tampoco es la idea. No sé, no sé por qué lo hace. Bueno, lo desactivo y ya está. Algo tendrás tocado tú de que se altere la duración No o. sé, no tengo ni idea. No sé, Javier. Eres un Bueno, poco desastre. Yo tendría seguimos. Hamilton. Deshabilitamos esta mierda. Ya está quitado. Al que final lo pondré eso. manual y ya está. ¿Qué es eso? Que al final. A mí, personalmente, el homenaje. ¿Tú qué opinas del homenaje? ¿No te pareció muchísima casualidad que usaran un casco de Mercedes que también tenía publicidad de Monster? Y no Ya, cualquiera otro, ya, cualquier otro ya. de los cascos de Sería, de hecho, Schumacher. sería más representativo un casco de Ferrari. Bueno, ¡Ah! Se me ha caído esto. obviamente. Efectivamente, no. El casco parecido al de la última victoria de Schumacher, que ahora mismo no me preguntes cuál es porque de memoria no me la sé. Año 2006, pero no me preguntes en qué carrera fue. No sé. No era ni idea. Hay que lo saber. Seguro que el chat lo sabe. Seguro que el chat lo El sabe. chat además tiene acceso a Wikipedia rapidísimo. Sí. Si luego les dicen, no, que yo me lo sabía de siempre. Mira, ¿ves? Dice Carlos PF02, dice que China. China, China, vale. China 2006. Vale, pues eso. Pues tenía que haber llevado algún casco parecido al de China O 2006. algo de Ferrari incluso. Es que me parece mucho más representativo. Está superando el récord Pero que se forjó en por Ferrari. eso digo lo de que al final justo le llevaron el casco de Mercedes. Que lo entiendo, ¿eh? El equipo Mercedes vale guay, no pasa nada. Tal vez es una chorrada, ¿eh? No, sí. Pero. No, y el equipo Mercedes, que está súper.
le está reconociendo mucho el hecho de que Hamilton ha igualado a Schumacher y lo están reconociendo por redes muchísimo, con un montón de fotos. Yo creo que ayuda un poco que Schumacher acabó en Mercedes, también les ayuda, les facilita, sí, el trabajo, ¿no? Yo creo, lo haría. Aunque luego, sin embargo, no sé si has visto el póster que ha hecho en Twitter Mercedes, que es muy bonito, y ha puesto a Ferrari con a Schumacher con la imagen lo de Ferrari. Sí, lo he visto esta mañana. Sí, no, Mercedes se comporta. Vamos, hay respeto, está claro. Que también te digo, igual estamos aquí especulando un poco y resulta que Mick Schumacher, el único casco que tenía a mano del padre era este, ¿eh? O sea, que también puede ser, ¿eh? Ojo, o sea, aquí estamos aquí diciendo cosas. Pero a mí me pareció muy bonito, o sea, muy emocionante. Sí, no, está claro. Si no se lo puede dar Michael, pues es lo de él. Sí, pero... y además yo creo que Hamilton, mira que yo critico fácil a Hamilton por posturites y tal, pero yo creo que también se emocionó un poco. O sea, es que al final, por mucho que diga, no sé si dijo que no en algún momento, en plan, no, yo a mí el récord de victorias no es el que, o sea, creo que el que él busca sobre todo es el de campeonato, muy bien. Dijo al final de la carrera, dijo, me he enterado al bajar que he igualado el récord, no lo tenía en cuenta. Creo que dijo algo así, dijo como, anda. No, yo digo, mira, esto no. Pero es verdad que quieras o no, al final. Es que dices, coño, es que he superado. Bueno, estoy ahora mismo ha igualado, pero lo va a superar. Y es que lo va a superar en todo. Se va a convertir en el nuevo Schumacher numéricamente de la Fórmula 1, eso está claro. ¿Algún récord le quedará por ahí que no le podrán quitar? ¿A quién, Schumacher? Sí, el de podios, por ejemplo, ¿cuántos tiene Schumacher? Imagino que no. Voy a acceder a la Wikipedia. Pon récord podios F1, Javier. Yo creo, de memoria de ayer, creo que Movistar puso una tabla. A lo mejor la ha superado ya en podio, ¿no? Ya lo había superado, creo, no lo sé. Voy a mirarlo. Puede ser. Podio Schumacher, 155. Se lo ha superado ya. Juan Alfonso, vete haciendo la idea, porque Hamilton tiene 155. ¿La ha igualado también? No puede. No, la Wikipedia me está troleando, ¿eh? 158 Hamilton, dicen por aquí. ¿Y por qué pone la Wikipedia? O sea, ¿por qué pone Google 155, tío? Ah, porque estará atrasado, supongo. Es posible. 159. La Wikipedia dice 159. Ah, pues sería el de ayer, el nuevo. El récord de victorias por carrera en una temporada y podio. Ah, verdad, ese le tiene Schumacher todavía. Pues este año se lo puede quitar Hamilton igual. ¿Cuántas fueron? Creo que tiene récord de 12, me parece, o así. ¿Cuántas lleva Luisito en este mundial? Pues llevamos 11 carreras, ah, y ha ganado 2 Bottas y una Verstappen. 7, 13 carreras. ¿Bottas ha ganado 2? ¿En serio? Ah, sí, ganó Rusia. Ganó 2. Sí, Verstappen 1. 7 lleva Hamilton. Lo va a hacer. 13. Tendría que ganar todas las que quedan. Ah, no, que solo quedan 5. Claro, quedan 2 Bahreins. Hostia, no, porque a mí me da. Portimao y Mola. No, ¿qué dices? Quedan y Abu Dhabi. 3, 4, 5, 6. Quedan 6, ¿no? Quedan 6. Ah, pues vale, eso. Hostia, yo no sé por qué. En mi cabeza quedaban más, tío. Ay, Gasly de Monza, perdón, Gasly de Monza, es verdad. Lleva 6 entonces solo este año. Ah, lleva 6, entonces no lo supera. Gasly de Monza, se lo había olvidado, ¿eh? No me había olvidado, ¿eh? Como para olvidarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedan 6. No, pues... Madre mía. Si gana todo, lo iguala. También te digo, tiene el año que viene, ¿eh? Que nadie se preocupe, que tiene el año que viene. Ya. No os preocupéis, ¿eh? Que no os vais a aburrir de ver a Hamilton ganar. No vais a sufrir por él. Lo vamos a pasar muy bien, Javier. Nah, Hamilton al final, como digo, va a ser el GOAT, ¿no? Numérico. Es que sí, el número sin duda. Es impresionante lo bien que ha elegido equipo. Ha hecho un único cambio de equipo, pero lo ha hecho. Es un tío que nació con suerte. O sea, debuta para empezar en el equipo top, que eso es algo que pasa en muy pocos casos. Eso también es verdad, ¿eh? Y justo en el momento en el que empieza a flaquear ese equipo, es que hay un dato, acierta por el siguiente. Hay un dato que es, en toda la carrera deportiva de Hamilton, solo ha tenido, no sé cuántos años eran, un coche que no ha podido pelear, que no tenía la opción de pelear por el campeonato, que han sido 2 o 3 veces y ya está. Porque 7, 8, en el 2009 fue 1. Es que me parece que Hamilton 2011, ha ganado carreras en todas las temporadas menos en 2009. Menos en 2009. Sí, pero por ejemplo, en 2011 ganó una carrera... Pero no cuenta, o sea, me refiero, no tenía un coche para ganar. Ya, pero bueno, que es un dato. Sí, bastante, no, es un dato que representa, porque... claramente representa. Pero sin duda, quitando el 2009 y el 2011, bueno, y el 2013. ¿En 2009 ganó? Entonces ha ganado en todas. ¿En 2009 ganó? Pues entonces ha ganado en todas las temporadas. Entonces, eso es muy representativo. ¿Seguro que ha ganado en todas? Creo que ganó 2 carreras. Fácil, eso es fácil. La Wikipedia está siempre para ayudarnos ahí, tío. La gente tiene una memoria, tío, es increíble. Ha ganado siempre, vale, pues entonces ha ganado siempre una carrera. Pues eso es un dato demoledor.
Y eso también habla muy bien de él, que el McLaren de 2009 no era para ganar carreras. Sí, no, no, pero no creo que nadie ponga en duda el talento de ese señor a estas alturas de la vida. Pero que ha sabido combinar ese talentazo con unos coches que han competido siempre. Porque ya digo, 2009, 2011 y 2013. Sí, quitando esos tres años, siempre ha tenido un coche que podía pelear por el Mundial. Y eso vale oro. Sí, o sea, que evidentemente son coches que dan para ganar carreras, porque si no, no ganas, ni él ni nadie. O sea, el único caso de piloto que ha ganado una carrera en los últimos 20 años sin tener un coche para ganar es Gasly en Monza y Vettel en Monza, contra los Rosos. O sea, ya está. Son los dos únicos casos. Tienen que ocurrir cosas rarísimas, obviamente. Claro, eso es. Pero el resto de veces, sí, más menos sorprendente, tenía un coche competitivo, pero entendiendo por competitivo que no era el mejor. Tú vas a campeones del mundo recientes. Bueno, recientes solo hay uno. Vale, vamos a Vettel, por ejemplo. Habiendo tenido su época dominadora, igualmente Vettel muchos años no tenía coche para ganar. Empezando por 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 20. Ha tenido años. Pero Vettel, por ejemplo, con el Red Bull de 2014, Ricciardo sí ganó carreras. Ah, pero yo no hablo de ganar carreras, yo hablo de ganar. Pero conseguir eso con un coche peor. Y en 2016, por ejemplo, Ferrari tampoco ganó ninguna carrera. Y era un coche que quizá... Vale que Red Bull era mejor, pero quizás sí podía haber hecho algo más. Entonces, ¿en qué año? ¿De qué año, perdona? 16. 16, sí. Pues sí. 16 no ganó Ferrari, ganó Red Bull. 16, dos carreras y dos a Mercedes. El 16 de Vettel no fue brillante. El 17 fue bastante... Me acordaré siempre de cómo la carrera del abandono de los dos Mercedes en España. Oh. Al final la gana Verstappen. Verstappen. Se la gana Raikkonen. Entonces aquella fue... Que era su carrera de debut y tal. Pero al final es eso. Él ha tenido... Porque lo ha decidido él, ¿eh? O sea que... Por supuesto, o sea, no lo ha aceptado, ya está. O sea... No es una moneda al aire, lo ha decidido él y... Totalmente. Ya está. Y ya la gente tiene mucho rechazo a él porque gana mucho. Yo creo... Es que es una situación complicada la de Hamilton, ¿vale? O sea, creo que tampoco juega a su favor la poca competencia que le hace Bottas, y lo digo totalmente en serio. O sea, ya, Hamilton... Pero no es su culpa, no es su culpa. No, pero creo que sería más feliz Hamilton, te lo digo de verdad, con un compañero más potente. Porque yo creo que él mismo sabe que todos sus campeonatos y todos sus récords no están teniendo el valor suficiente porque no hay quien se los esté compitiendo. Obviamente. O sea, creo que en cierta parte ese esfuerzo de victimizarse después de la carrera, de decir que ha sido todo muy complicado, de es que no funcionaba esto y tal, lo hace porque no tiene que estar satisfecho con ver cómo no se le está valorando los números bestias que está haciendo. ¿Pero tú de verdad crees que a él le dicen, oye, te vamos a meter a un tipo así bueno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero... O sea, pero a lo mejor me dices hace 2 años, no. ¿Vale? Hace 2 años te digo, todavía no. Pero ahora que va a igualar ya Schumacher y todo y tal, creo que si él le dice... Hace 2 años no, vale. Pero ahora, espérate. Hace 2 años no, estoy de acuerdo. Ya te dicen, yo creo que ahora, ahora se lo dices... Te vamos a meter a este señor. Te digo que dice que sí. Te dice que sí, dice que sí. Yo te digo que ahora mismo, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, en serio. Te digo que yo creo que Hamilton, personalmente, le está harto de que no se le reconozca lo que gana y que quiere competir contra alguien de verdad. Yo creo, a lo mejor no. Pero me parece que, y hasta la propia Mercedes, te diría, que hasta le podría empezar a interesar esto. No lo va a hacer porque es un movimiento muy arriesgado. Mercedes no va a meter a un super clásico. Pero yo creo que Hamilton te diría, bueno, vale. O sea, Hamilton, a lo mejor Mercedes no. A lo mejor Mercedes te dice, no, quita, Hamilton, que el equilibrio que tenemos es muy bueno. Pero... Hamilton, es que la única razón es que se la sube tanto todo hasta punto de la vida que diga, me da igual si me gana. Me da igual. Me frustra mucho tener un compañero tan torpe como Bottas, tan torpe en el sentido de que no le pueda competir. Porque con Rosberg le competía. Si es que Rosberg, vale que era mejor él que Rosberg, claramente. Pero en cuanto Hamilton se despistaba un par de veces, Rosberg se le ponía por delante. Sí. Es que aquí Hamilton lleva un año que está a punto de tener un race ban de las torpezas que ha hecho y le saca 70 puntos a Bottas. O sea, que es que no está siendo el año perfecto de Hamilton tampoco. No, claro, ¿sabes? Con un año así de Hamilton, Rosberg estaría probablemente o encima o delante de él. Porque Monza, Rusia, hola, por favor. Es verdad que Bottas también ha abandonado 2 veces porque sí, no sé qué, pero bueno. Sí, pero que Rosberg en este mundial estaría por delante de él. Yo creo que también. Pero yo creo que si le dices, te vamos a poner al lado a Fernando Alonso. Para el año que viene hace. Yo creo, ¿eh? O sea, no conocemos ninguna Hamilton personalmente. No, supuesto, pero yo creo que sería poner en riesgo su reputación. Al revés. Yo creo que sería demostrar que podía ganar a cualquiera. Porque es que yo, sinceramente, creo que Hamilton podía ganar a cualquiera. Hamilton puede ganar a cualquiera, eso está claro. Pero es que ahora mismo.
Yo creo que, vamos, para mí es el mejor de la parrilla en este momento. No, no hace falta que se le ponga. O sea, para mí es el mejor. Entonces, si le pones a Fernando al lado y Fernando le gana. Pues, a ver, si él le gana a Fernando, fantástico. Ha salido la jugada maravillosa. Acabo de ganar al que probablemente era el único que se podía considerar mejor pero, que yo. Pero tanto de si le gana a Fernando, que estamos hablando de hipótesis, ¿eh? No va a volver. Aclaramos, Alonso no va a volver a Mercedes. Bueno, no va a ir a Mercedes. Nunca has estado, joder, otra vez ha desenfocado. Y bueno, como McLaren Mercedes 2007, la gente los confundía al final. Porque en esa época no sé si te acuerdas, pero todo el mundo decía que Alonso corría en un Mercedes. Ya está. No, lo que decía. Si. Más que si gana o no a Fernando Alonso sería cómo lo hace. Porque si llegan a la última carrera igualados, pase lo que pase, yo creo que Hamilton se gana la reputación. Otra cosa es que llegara Alonso y le metiera 100 puntos, cosa que no iba a pasar. Si le gana a Fernando, aunque sea por un punto. Te digo yo que en ese momento los Hamilton creo que tendría también el mismo mérito, no lo perdería. Hombre, pues. No perdería mérito mundial de Hamilton. Pero tú me estás diciendo, si gana Hamilton o si gana Alonso, que no te estoy entendiendo. Gane quien gane. Si llegan igualados a la última carrera, gane quien gane. Vamos a ver, los seguidores de Hamilton lo van a tener como lo que es, le gane o no le gane. Pero el prestigio de cara al planeta Tierra. Para mí no, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que porque. En general, vale. No estoy que. Sí, diga, que la gente diga, en cuanto le han puesto un compañero duro, ya. Sí, te entiendo. Tampoco quiero sacar el cuchillo. No quiero decir que si Alonso le gana a la gente diga, pero este es un matado. No, coño. Pero sí que le gana y dice. ¡Ay! La leyenda. ¡Ish! Se me cae un poquito, ¿sabes? Como que, joder, tenía que haberle ganado. ¿Tú crees que la leyenda va a tener más prestigio el año que viene ganando a Bottas otra vez? Superando, esa es la cosa. Superando su madre. Esa es la cosa. Pero esa es la cosa. O sea, yo creo que a nivel de prestigio mundial, lo que tú dices, tiene ganarle a Alonso. Alonso, vamos a cambiar a Verstappen, ¿vale? Para que la gente vea algo más creíble. Porque es más creíble. Vamos a cambiar a Alonso por Verstappen un momento. No, yo he puesto el ejemplo porque me parece lo más complicado que puede afrontar ahora mismo, ¿vale? Pero vamos a ver, por ejemplo, con Verstappen el año que viene, ¿vale? Imagínate que pasa un bombazo que no va a suceder. Verstappen y Hamilton el año que viene. Si gana ese mundial Hamilton, para mí, automáticamente, ese mundial y a nivel de reputación, ese mundial y los anteriores ganan muchos enteros. Muchos. Por supuesto. Por supuesto. Si se lo vuelve a ganar a Bottas, sí. Va a tener 8 mundiales y Schumacher 7. Vale. Pero. A mí la verdad es que Schumacher, ojo, que se lo ganaba a Barrichello, ¿eh? No, es que. Que parece que se nos olvida. Es que, no, a mí no se me ha olvidado, ¿eh? Yo sé muy bien de dónde vienen los números. Los números no son magia, potagia. Los números vienen detrás de un dominio de un equipo. Eso es así. El más grande que es Schumacher, con todo lo bueno que era, venía con un dominio de Ferrari. Y cuando pasen 50 años a lo mejor y llega otro dominio de otro equipo, se recordará Hamilton como, wow. Y a lo mejor lo supera, no creo. Bueno, sí, los récords están para superarlo. Imagínate que llega un equipo, supera a Hamilton. Y dirán, pero este como que mejor. Porque siempre se ve con peores ojos la actualidad. El dominio de la actualidad no se soporta. Es como, buah, tío. Se ve con mejores ojos lo pasado. Pero al final, esto viene de lo mismo. La idea sería, Hamilton tiene la opción de mantener reputación. Dejarlo como está, ¿no? Ahora mismo, superar a Schumacher en títulos. O meterse la bomba en el equipo y decir, venga, voy a pegarme. Tampoco, aunque Hamilton quisiera a Alonso de compañero o algo así, es que no se lo va a hacer Mercedes. Así que no, pero yo creo que a él personalmente le preguntas, yo creo que no le importaría tener un compañero fuerte de verdad. Y compañero fuerte, estamos hablando de un Alonso, de un Verstappen, de un Ricciardo, algo fuerte de verdad. Yo creo que no le importaría. Creo, ¿eh? No lo sé. No, es que nunca. Me encantaría saberlo, realmente. Sí, ahí me encantaría hablar con Hamilton. Y que me responda con sinceridad. A tomarme una hamburguesa vegana de esas con él. Y que me explique. O sea, en confianza, decirle, Hamilton, ¿tú esto lo querrías? Aunque sepas que no es posible. Y que me diga yes, no. Me encantaría saber la respuesta, de verdad, ¿eh? Porque. Second Driver's Lives Matter. Hostia. Pero no la botas. En fin, no sé. Yo qué sé, yo. Javier, odio porque es tu stream tener que ser yo el que lo diga, pero yo me tengo que ir. Porque esto tiene que trabajar, es verdad. Sí, bueno, tengo que hacer cosillas antes. Bueno, pero usted trabaja hoy, ¿verdad? Usted trabaja hoy. Pero, yo tío, trabajo. ¿Qué clase de gentuza te va a trabajar un festivo, tío? Una cosa terrible. La vida está llena de obstáculos. Así que. Hamburguesa vegana es lo que surja, dicen aquí, efectivamente. Lo he leído. Así que nada, Javier, hazle tú una raid por ahí a quien quieras. O venga, vamos a hacer una raid. A ver qué hay por ahí, Juan. Yo esta mañana se lo he hecho a una chica que ponía, te ayuda a buscar novia. Y había uno en el chat mío que decía que quería novia. ¿En serio? Hostia, ¿en serio? Una chica. No sé. Vale, a ver, mira, de la gente que sigue no hay nadie conectado. Fantástico. Vamos a filtrar por F1 20, ¿no?
por ejemplo. O Rocket League, nuestro nuevo juego favorito. Mira, aquí hay un chaval que tiene un espectador. O Rocket League. Espera, pero la gente es de Fórmula 1. Un espectador y tiene cámara, Juan Alfonso. Venga. ¿Qué te parece, tío? Bien, correcto. Espérate, voy a ver que todo va correcto. ¿Cómo se llama el chaval? Bueno, ahora lo veo cuando me lo pase. Se llama Skarim / es. Skarim. Vale. Skarim Benzema. Está bien, ¿sabes? Vale. Bueno, pues entre que se ha unido a la peña. A ver, espérate. Voy a asegurarme de que esto no es un asesinato o algo, ¿sabes? ¿Te imaginas? Viendo cómo ejecutamos gente en directo, chicos, únanse. No sé, no. A ver. Y ahí, vale, uy, qué bien, nos ha reído. Está jugando F1 tranquilamente, chaval. Bueno, vale. Pues nada. Juan Alfonso, un placer como siempre. Bueno, en realidad puedes despedir. Es verdad que es mi canal, claro. Claro, si alguien está llegando a esta parte, igual lo está viendo en Fórmula Fons. Nada, pues si alguien no lo sabe, esto es un espectáculo que hacemos de vez en cuando, una vez en un directo mío de Twitch y otra vez en un directo en el canal de Javi. Hoy toca en el canal de Javi, por eso no se han celebrado las suscripciones como Dios manda, pero si lo hacemos en mi directo... Se ha acelerado, pero a un ritmo... Pero cuando son en mi canal, pues eso. O, si me acuerdo esta vez, porque creo que en el otro no lo hice, se me olvidó, dejaré tu canal de Twitch en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que la gente lo vea. Está bien eso. Y ya está. Y eso. Gracias a todos por estar. Venga. Dale una raíz a ese chaval, que te pintaba ser buena gente. Iniciamos. Ahí está. Ahí va el chaval. Chévere. A ver qué dice.